Bienvenidos a un nuevo capítulo de Científicos por el Mundo. Hoy hemos quedado con Daniel, un investigador que desarrolla terapias para regenerar huesos débiles. A ver qué nos cuenta. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Daniel? ¡Hola, Paco! Bueno, lo primero, ¿del CSIC de dónde? Pues del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, en Madrid. Y oye, ¿por qué hemos quedado en este bar? Pues porque es de donde podemos sacar nuestros materiales de partida para trabajar. ¿Qué me dices? ¿De cáscaras de gamba? De cáscaras de gamba y de crestas de gallo. Venid, que os enseño. Aquí trabajo, en el grupo de biomateriales, que son aquellos que introducimos en nuestro cuerpo para que realicen alguna función. ¿Como las prótesis? Exacto, pero en mi caso lo que busco son sistemas que, en vez de reemplazar una pieza entera como las prótesis, puedan regenerar nuestros huesos, ahorrándonos así la operación. Oye, qué bien suena. ¿Y cómo lo hacéis? Pues mira, el ácido hialurónico. ¿Te suena? Hombre, ¿cómo no me va a sonar? Lo de las cremas antiedad, ¿no? No me digas que se pueden sacar de las crestas de los gallos. Pues sí, aunque siento decirte que no atraviesa muy bien la piel. Así que esas cremas... ¡Ay, madre! Y yo gastándome una pasta. Oye, sigue. Pues además del hialurónico, trabajamos con quitosano, que es otro producto que se extrae del exoesqueleto de crustáceos. Las cáscaras de gamba de toda la vida. Oye, súper innovador, ¿eh? ¿Y por qué utilizáis estos productos? Pues por no seguir abusando de los plásticos habituales. ¿Tú sabías que como no se degradan, ahora se estima que a lo largo de la semana consumimos el equivalente en plástico a una tarjeta de crédito? ¿En serio? Pero eso será malísimo. Pues sí, pero con nuestro sistema ya no tenemos ese problema, porque nuestro cuerpo lo degrada en cuestión de un mes. Me dejas de piedra, Daniel. ¿Y cómo meteríais eso en los huesos? Sí, mira. Este es un hueso de una persona sana, y este el de una persona con osteoporosis. ¿Ves que hay mucha menor densidad ósea? Ah, claro, por eso se rompen más. Exactamente, pero esto no solo se da en la osteoporosis, sino en muchas otras enfermedades. Y para todas ellas valdría nuestro tratamiento. Así podemos llegar a enfermedades raras como los huesos de cristal, que por lo general no son rentables y se ignoran. ¡Ah, qué bien pensado! Pues bien, nosotros modificamos estos compuestos de partida para conseguir que cuando estas dos soluciones se ponen en contacto, en cuestión de unos segundos, gelifican. ¿Ves? ¡Wala! Al ser líquidas al principio, son perfectas para rellenar estos entornos irregulares, y al gelificar, se quedan adheridas a los huesos. ¡Qué chulo! Y oye, ¿con esto ya se regenera el hueso? Solo en parte. Nuestro objetivo es introducir en una de las soluciones células madre de los propios pacientes, para que se multipliquen y se transformen en células que produzcan hueso. O bien, añadir fármacos para localizar su efecto. Tenemos varias vías abiertas. Buah, ciencia ficción. Y bueno, ¿cómo va el proyecto hasta ahora? Pues tenemos los geles y las células están a gusto dentro de ellos. Ya solo nos queda estudiar los procesos de formación de hueso. Ya queda poco de ficción. Cómo me alegra oír eso. Bueno, Daniel, mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias. Esperamos noticias pronto, ¿eh? Gracias, adiós.